tardes, soy la doctora Vicky Escobar y estoy una vez más en el diván con una invitadita muy, muy querida. Ella es Silvia Priscila y vamos a tocar un tema bastante interesante acerca del amor propio y cómo este nos lleva, obviamente, a ser más asertivas, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, les presento a Silvia. ¿Cómo estás, Silvia? Muy bien, muchas gracias por invitarme, Vicky, estoy muy contenta. Qué bueno. Silvia ha hecho conmigo algunos videos de diferentes temas, pero hoy vamos a tocar un tema que es importantísimo para el empoderamiento femenino, ¿no? Así es. O sea, tener amor propio, que es una de las cosas que vamos a tocar contigo, es la mejor forma de amarte a ti mismo. Y obviamente, cuando tú te amas a ti misma, pues no toleras de la fuera situaciones que no te agraden, ¿no? Exacto. Porque fíjate, vamos a hacer un círculo, por ejemplo. Si tú tienes amor propio, obviamente te sientes bien contigo misma, tienes una buena autoestima y un buen autoconcepto. Y si tienes esas cosas, entonces quiere decir que no toleras en el afuera situaciones que te denigren o situaciones que violenten tu ser, ¿no? Sí. Y desde ahí, como no tenemos eso, entonces quiere decir que seguimos teniendo la autoestima alta, porque no el círculo no se cierra, como sí, cuando tenemos autoestima baja. Cuando empiezas a amarte, empiezas a preguntarte a ti mismo qué mereces. Así es. O sea, ¿qué merece Priscila? ¿Merece malos tratos o merece buenos tratos? ¿Merece que se le tome en cuenta o que su voz sea callada? Entonces, al momento en que tú aceptas un maltrato o algo que no te parece o algo que crees no merecer, una parte de tu amor propio se ve dañado. Así es. Y así poco a poco. Hasta que quedas sin autoestima y sin es. Amor. O sea, amor propio y autoestima es muy parecido el término. Sí, habla de autoestima, habla de la estimación que tengo por mí mismo, y amor propio habla del amor que me tengo hacia sí mismo. Es muy similar, pero amor propio suena muy fuerte. Sí, ¿no? Porque inclusive pueden pensar que es una cuestión de ego. Uh-huh. Y la verdad no tiene nada que ver, porque creo que es válido que una persona sana se reconoce como tal, como persona valiosa, como persona que vale la pena, como persona merecedora de un amor sano, de un amor limpio, de un amor genuino. Pueden ser una familia unida, sana, con tratamiento cordial. O sea, eso no tiene que ver con el ego. El uh-huh. ego es creerte más de lo que normalmente eres. Uh-huh. O sea, sí, estoy de acuerdo, pero yo creo, y sí me gustaría que las personas que nos vean nos lo comenten. Yo sí creo que una de las cosas que tienen que ver para que nos ha llevado a no tener amor propio o a no tener una autoestima saludable y a permitir lo que estamos viendo, que según la OMS, el 35% de las mujeres sufrimos maltrato. Sí. Y en el país creo que el 70%. Entonces, estamos hablando de mucha violencia, lo cual quiere decir que es una falta de autoestima, porque estamos permitiendo cosas, ¿no? O una falta de amor propio, porque estamos permitiendo. También el sistema patriarcal en el cual vivimos tiene mucho que ver. Así es, así es. Entonces, fíjate, si estamos permitiendo ese tipo de situaciones, entonces, ¿qué podemos? ¿Viene de la infancia eso? ¿Viene de la familia o no? Pues mira, es que no podemos echarle la culpa a una sola cosa. Ajá. Porque pueden ser miles de cosas. A lo mejor tú creciste en un ambiente familiar, pues bueno, donde había normas, donde había reglas. Uh-huh. Y resulta que te topas más adelante con una persona que crees que es el amor de tu vida, que se convierte en tu alma gemela, y resulta que no. Y empiezas a vivir el maltrato. Y como a lo mejor en tu casa o en tu familia nunca viste o nunca oíste hablar de divorcio, piensas que a lo mejor así es en todas partes. Y te aguantas. Y permites. Y no te das cuenta que aparte de que estás siendo violentada, tu autoestima se está yendo por el suelo. Así es. Cada vez, conforme más maltrato vives,
tu amor propio va decayendo por obviedad tu autoestima, ¿no? Y fíjate, ya lo bien importante, el autoconcepto. Y cuando más cae el autoconcepto, que es la opinión que yo tengo de mí misma, el círculo se cierra, menos amor propio y menos autoestima. Ahora también, Vicky, la cuestión del bullying en las escuelas, a lo mejor vuelvo al mismo, vienes de una familia donde te tratan bien, donde todo está perfecto en cuanto a tu validación como persona, y entras a lo mejor en una edad en donde los niños y empieza el bullying. Y muchas veces no se defienden, ni avisan, ni cuentan la situación que están viviendo. Eso también afecta a tu amor propio. De ahí se puede partir algo, quebrar algo en ti como persona y empezar a desarrollar una falta de autoestima. Es verdad. Y fíjate que hace rato tocaste el tema, que ya es, siempre lo tocamos porque es algo como que todo nos lleva ahí, hablando del sistema patriarcal. Y es en esa parte, perdiéndonos en esa parte del sistema que donde todos estamos inmersos, que ahí sale el machismo, y por obvias razones la mujer queda como ciudadano de segunda, ¿no? Sí. A pesar de que seamos de primera porque votamos y porque tenemos acceso a muchas cosas, realmente en el sistema patriarcal, pues el hombre es el que dominante, ¿no? El dominante, sí. Okay, entonces, eso nos ha hecho como que las mujeres tengamos automáticamente la autoestima más baja que el hombre, ¿no? ¿O no? Ay, no sé. Yo creo que es cuestión de enfoque. A ver. Porque hay unos, sin ofender, hay unos movimientos feministas muy radicales en donde la mujer quiere ser más que el hombre. Y aunque digan que buscan la equidad o la igualdad, muchas veces es ya el coraje que le tienes al hombre por lo que hizo, por lo que pasó, y te quieres sentir más. Entonces hay que ubicarnos y buscar las cosas que están balanceadas. Hay que buscar un balance en donde ninguno, no porque tú seas hombre, porque yo sea mujer, uno vale más que el otro. No tiene nada que ver eso. Yo creo que es buscar un balance en donde se pueda llevar una relación cordial y que no haya violencia de por medio, porque, digo, las mujeres también podemos llegar a ser violentas. Sí, sí, sí. La violencia no es exclusiva de un género. Claro. O sea, así como hay mujeres buenas, hay hombres buenos. Exacto. Así como hay mujeres malas, hay hombres malos, ¿no? O sea, no es exclusivo de un género ni la bondad, ni la maldad, ni la violencia. O sea, es todos los humanos tenemos esa capacidad de externarla. Sin embargo, hablando de la mujer, ¿cómo justificas, por ejemplo, y te hago una pregunta, cómo justificas que en los primeros lugares durante la infancia tengamos acceso a los primeros lugares? ¿Tiene que ver con el amor propio? ¿Tiene que ver con las hormonas? ¿Tiene que ver con el factor cultural de que nos han enseñado que seamos más calladas, que no privilegiemos que somos muy inteligentes? Yo creo que son muchos factores. Influyen muchas cosas, muchos factores. Siempre se ha dicho que la mujer tiende a desarrollarse primero que el hombre. Esto ya es genéticamente, no es cuestión de que el machismo... A desarrollarse, sí. Y es cierto, las mujeres, por ejemplo, en los grados de primaria, tienden a los primeros lugares. También hay niños muy inteligentes, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Y conforme empieza la adolescencia, también se les empieza a formar la propia identidad, tanto a niños como a niñas o adolescentes en este caso. Y aquí sí depende de mucho de nosotros como padres encauzarlos. Porque aquí yo creo que ya no tiene nada que ver que sea hombre o que sea mujer. Aquí ya es cuestión de los papás. Hace días me comentaba una amiga que llega una edad en los muchachos en donde nos regresamos a cuando estaban bebés y tenemos que dedicarles más atención que antes, como si fueran bebés. Hay que estar al pendiente, sobre todo ahorita que está la cuarentena. Entonces... ¿A qué te refieres con sobre todo ahorita que está la cuarentena? Porque, con tus cuidados. Porque ahorita los muchachos tienen a la mano los iPads, aparatos electrónicos, juegos. Muchas veces no sabemos si entraron a la escuela o no, si entraron a sus clases en línea o no. Entonces, bueno, ahorita que me comentabas de que si los hombres están en los cuadros de honor más que las mujeres, yo creo que eso ya llega a una edad donde no tiene nada que ver.
ya es cuestión de identidad y de tú como padre, ¿qué atención le estás dando a tus hijos, en este caso adolescentes o jóvenes? Sí, mira, yo creo que estamos en, y vamos a entrar a una situación bastante, a un tema muy delicado en la cuestión del tiempo que se le dedica a los hijos, porque estamos en un momento histórico donde la mamá, donde la mujer, pues prácticamente se ha convertido, y no voy a decir que ha hecho, que está haciendo el papel de padre, porque ese papel no lo puede hacer más que un padre, ¿sí? Sí, estamos hablando de que está haciendo el papel de proveedora, ¿sí? La mujer se ha visto obligada, porque estamos hablando de que ha aumentado el índice de divorcios, ha aumentado el índice, hoy hay muchas madres solteras, no solamente que están divorciadas, sino que son madres solteras porque se han quedado solas, porque muchos decidieron, muchos motivos que no viene el caso a mencionar, pero entonces esa mujer, esa madre, pues tiene que arreglar esa parte de ser proveedora, entonces tiene que trabajar fuera, andar todo el tiempo, y entonces los hijos pues crecen mucho solos, ¿no? Por ejemplo, ayer yo tuve una persona que me dice, yo tengo una hija de 14 y una hija de 14 y una niña de 7. O sea, yo las dejo solas, o sea, a la 14 le encargo a la de 7. ¿Por qué? Porque yo antes las dejaba y me iba a trabajar. Claro. Y ahora ¿qué hago? O sea, pues soy sola, tengo que pagar casa, servicios, todo lo que tengo que pagar, entonces, incluyendo la escuela. Entonces, estamos hablando de que ya realmente no tienes tiempo, no porque no quieras, sino porque... por lo que estamos hablando de que ser proveedor. Sí, es una situación bien difícil la que estamos viviendo las mamás con las clases en línea y en casa, uh-huh. Las mamás que trabajamos, por ejemplo, yo trabajo, sí es una situación muy difícil, pero yo creo que aquí lo que puede ayudarte es tener reglas en tu casa, y que esas reglas se realicen estés tú trabajando o no. Sí, o sea, que haya responsabilidades, que haya un rol que cumplir, y pues nosotros ya como supervisando, porque no podemos estar todo el tiempo detrás de ellos, como bien lo dijiste, tenemos que trabajar. Uh-huh. Pero, como madres, lo que podemos hacer es buscar que se cumplan las reglas de la casa. Y eso, ya que no hay escuela. Y eso en el plan actual, como tú dices, con la pandemia y todo eso, que al principio muchos se quedaron en sus casas, pero ahorita ya la gente ha tenido que volver a sus trabajos, sí. Pero los niños no han vuelto a la escuela, entonces ahí la mamá pues sale. Pero hay otro factor que también yo te quisiera que tú me comentaras, y es el factor machista de la mujer. Hay muchas mujeres, no nada más hay hombres machistas, sí. Habemos mujeres machistas. Yo escucho infinidad de comentarios de las mamás que son frases machistas de una madre. Tendemos a juzgar. Así es. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, como en el caso de la mamá, que tengo otra paciente que tiene al revés, tiene un hijo de 17 y una hija de 13? Y ella le dice a la hija, oye, te encargo a tu hermano, le haces de comer, checas que entre a la escuela, checas que esté bien conectado, porque ya sabes que tu hermano siempre se anda viendo videos y todo el rollo, que no debe. Entonces le encarga a su hija de 13 años a su hijo de 17. ¿Cómo ves eso? Mira, ay, qué complicado, debe de meternos en esas broncas. Ajá. Pero mira, ahorita lo acabas de decir tú bien clarito. Las mujeres se están divorciando, las mujeres ya no aguantamos. Entonces, mamás, si estamos viendo esto y estamos educando a nuestros hijos varones a que una mujer le cocine siempre, imagínate si se divorcia, ¿qué va a pasar con ese hombre, con ese hijo? ¿Te lo van a regresar? Y órale, otra vez a hacerle de comer y mantenerlo como cuando era bebé. Entonces, realmente yo creo que vuelvo a lo mismo, es buscar un balance. O sea, por ejemplo, si ella va a ser la mujer va a hacer la comida, pues bueno, el niño puede lavar los trastes y al día siguiente se invierten. ¿Por qué? Porque si yo sé hacer de comer o me sé hacer un huevo, ¿por qué mi hermano no? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa si yo me enfermo? Si yo la hermana me enfermo y no puedo hacer la comida.
Bueno, pues pasaría como en muchas parejas que yo conozco de consulta, que el esposo llega y la levanta. O sea, yo conozco muchas pacientes que me dicen, es que me sentía súper mal, estaba acostada y él llegó y casi me levantó de los pelos y me llevó a la cocina. Claro. Pues entonces, eso pasa en una familia machista. Uh-huh. Entonces, volviendo a tu pregunta de que qué pasa con las mamás que tienen que trabajar, pues bueno, si vuelvo a lo mismo, hay que meterles reglas a nuestros hijos. Si nuestros hijos adolescentes se van a quedar en casa, pues bueno, que haya reglas de limpieza, reglas de comida, etcétera, etcétera. O sea, esto es por el bien de ellos, no por hacer hijos machos o mujeres machos, no tiene nada que ver. Esto es por el bien de ellos, para que más adelante puedan hacerse valer por sí mismos, para que sepan que las cosas cuestan, para que sepan que nosotros de madres, pues también tenemos un valor por lo que hacemos por ellos. A pesar de que salimos a trabajar, regresamos a hacer comida, a limpiar si hay algo que limpiar, lavar ropa, etcétera, miles de cosas, ¿no?, que hacemos uh-huh. las mamás. Es importante que ellos, los muchachos, lo valoren uh-huh. y que crezcan con tolerancia a la frustración, con reglas, y con empatía sobre todo, ¿verdad? Es muy importante la empatía. Hoy en día estamos carentes de ello. Fíjate que hay algo que me quedó en la cabeza ahorita que estás hablando de esto, y es que cuando yo era niña, alguna vez fui niña hace muchos, pero sí fui, mi mamá siempre decía cuando te portabas, andabas muy necia o portándote mal o haciendo travesuras o algo, decía mi mamá, me estás pidiendo que te, a gritos, que te regañe. O sea, yo decía, ay, no, pues, no quiero que me regañe. Las frases de mamá. Sí. Una frase de mamá, me estás pidiendo a gritos que te regañe. ¿Por qué? Porque andaba muy inquieta, haciendo travesuras, maldades, aventando cosas. Entonces, era una forma de decir que me estás pidiendo a gritos con esas travesuras, ¿no? Y sin embargo estamos viendo, hablando de que del tema de las generaciones nuevas, y sin embargo en esta generación prácticamente los niños pueden hacer lo que se les dé la gana y la mamá nunca les dice, me estás pidiendo a gritos que te ponga límites, que esa es la expresión correcta, me estás pidiendo a gritos que te ponga límites, porque todos los niños necesitan límites para crecer sanos. Es correcto. ¿Qué parte las madres jóvenes de hoy no nos ha quedado claro que todos los niños requieren límites y que la única forma de que tengas un hijo sano, un hijo que conforme va creciendo, va a ir creciendo de emocional, psicológica y físicamente sano, es poner límites? Hay una expresión que dice que se educa con las dos manos, ¿no? Con una jalas y con otra caricia. Exacto, ¿no? Con sí. una jalas, o sea, porque tienes que tener rienda. Es lo que decían cuando yo era niña, que había niñas que no tenían rienda, decía mi mamá. Sí. Son frases de señora grande. Había esa de no tener rienda. Entonces, hoy traducimos la rienda que decían antes a través de poner límites. Sí. Los límites bien claros. De tal manera que con eso bien claro en la cabeza de los niños podemos llegar a lo que tú estás diciendo. Es correcto. A que los niños aprendan a obedecer las reglas. Así es. Que tú les estás imponiendo. Es correcto. ¿Sí? Sí. Yo creo que es la base de todo. Así es. Los límites es desde chiquititos, a los 2 años a los niños se les empieza a formar el lóbulo frontal y la conciencia. Entonces, si nosotros de mamás no ponemos límites, desde el no, eso no se hace, que ellos aprendan la tolerancia al no, es muy, súper importante. ¿Por qué? Porque estamos criando delincuentes. Así es. Estamos criando niños narcisistas, bastante. Ególatras, niños que creen que solo lo que ellos dicen es lo correcto. Uh-huh. Y por eso hay tanta delincuencia en estos momentos de todo tipo, porque se creen merecedores de todo, porque mamá y papá siempre me dio todo y nunca me regañó. Sí, y estamos, fíjate, es bien importante esto de las reglas y por eso Priscila y yo se los queremos dejar súper claro. Hay que poner límites al niño desde que puede entenderlo y conforme vaya creciendo, irle poniendo los límites según su edad. Así, ¿verdad? Es correcto. Ok, esa es una. No con golpes,
No con golpes. Un niño no se le golpea porque eso es violencia y violencia pues generalmente va a generar más violencia. Sí. Entonces hablamos de límites claros, ¿no? Pero fíjate, está pasando algo bien interesante ahorita en la educación, que yo atiendo puros adultos, pero veo mamás muy emproblemadas con los hijos. Porque las mamás no solamente no ponen límites, olvídalo, sino que los están premiando por todo. Ah, sí. O sea, lo premian por hacer lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, vas a la escuela y si vas a la escuela te doy un premio. Si comes, si sacas 8, sí, te doy un premio. Sí, sí. Si comes, te levantas temprano te doy un premio. Sí, si te vistes solo te doy un premio, si gastas, si comes bien te doy un premio. O sea, por todo lo estás premiando. Sí. Ahora en las carreras que hacen en los kindercitos, a todos les dan medalla. Y antes nos daban medalla nada más, primero, segundo y tercer lugar. Sí, ahora. Ahorita todos. Claro, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Nosotros los adultos que crecimos con muchas reglas, porque era otra generación, bueno, yo a mi edad crecí con muchas reglas, no sé tú, ya con yo creo, porque conforme han pasado las yo generaciones. Yo creo que yo todavía es fecha que a mi edad le sigo teniendo miedo a los gritos de mi mamá. Sí, fíjate que mi mamá no gritaba. En mi generación, las personas que son de mi edad van a darse cuenta que así era. No requeríamos gritos, con que nos miraran. Sí. No, te miraban y decías, ya me voy. Sí. O sea, salías de por ahí volando. Me voy. Ajá. Entonces, hoy, en esta generación, tú ves a tu hijo y te dice, ¿qué me estás viendo? Ah, sí. ¿No? Sí. En la generación, cuando yo era niña, si estaba hablando un adulto, si estaban hablando los adultos, tú no te metías. No podías interrumpir. Pero ahora, está hablando papá y mamá, y los huecos están abriables, queriendo buscar atención. Entonces, estamos hablando de una generación que tiene cero tolerancia a la frustración. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo un joven o un niño que desde niño lo premian por cosas que no debe ser premiado? Bueno, llegamos al grado de que el kinder hay graduación con anillo, toga, birrete y todo el rollo. O sea, de maternal, graduación de maternal. Sí, o sea, por Dios, se le está brindando al niño a algo que no está preparado, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar, Prissy? Yo sé que has estudiado mucho últimamente, yo sé que te estás preparando para esto de ser conferencista, Prissy da conferencias y todo. Entonces, sé que te estás preparando mucho, con mucho ahínco y que estás leyendo mucho y todo. ¿Qué va a pasar con esta generación de niños criados con tanto, ¿no? Y aparte son niños que son hiperregalados. Se les da de todo y de más. Sí, ¿qué va a pasar con ellos? Mira, ahorita voy a hablar un poquito de la delincuencia. Okay. Un poco. Sí, está bien. Ahorita estamos 2020, entonces ahorita empiezan a cumplir 20 años los que nacieron en el 2000, que son los millennials, la generación de cristal. La que no le puedes decir nada porque se ofende. Bien delicados. Bien delicados. Bueno, antes de esta generación estaba la generación millennial, que ahorita los millennials ya van saliendo de los 40 años. Están entre los 20 y los 40 años. O sea, yo tengo 37 años, estoy en la orillita, ¿verdad? Pero sigo siendo millennial. ¿Qué pasa con los millennials? Aquí se rompió esas generaciones en donde nomás con los ojos y que el cinto se rompió, porque empezaron unas personas diciendo que a los niños hay que dejarlos hacer lo que quieran, y a las mamás trabajando les da pereza o apatía educarlos como antes, y mis hijos no van a tener lo mismo que me hicieron a mí me regañaban horrible, a mis hijos no los voy a regañar. ¿Y qué pasa? Abres el periódico, muertes horribles, feminicidios atroces, feminicidios con bebés, literal con bebés estamos viendo, muertes horribles, y dime de qué edad a qué edad los criminales o las criminales. Pues de jovencitas. Desde 20 a 40 años. Son los millennials. Entonces, ahorita va a entrar la generación de cristal, está cumpliendo 20 años. Y pues van a ser peor. Pues imagínate, ¿qué nos espera? Si los millennials, y ahorita estamos en primer lugar de feminicidios, Nuevo León. El lado honroso primer lugar. Así es. Entonces, ¿qué va a pasar con la generación que va a entrar?
que estamos haciendo nosotros como padres. ¿Qué clases de hijos los millennials estamos dejando a la humanidad? Ahora, otro punto que quiero comentarte, creo que se nos está pasando, es que también les estamos dando mucha libertad a los niños de decidir si creen o no creen en Dios, independientemente de la religión. Aquí no vamos a meter sí, que sí, 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 sí. un ser supremo, un ser superior, un ser superior, punto. Entonces, ¿qué pasa? Que no crecen con temor de Dios, que piensan que todo lo que hacen está bien, que el fin justifica los hechos. Los medios. Exacto, así es, los medios. Entonces no hay conciencia. Entonces no hay un ser que te diga esto está bien, esto está mal. O el infierno, como nos decían de niños, sí, ¿no? Sí, sí. O que Dios se va a enojar, o el karma te va a llegar. Ahora no. Ahora los niños están creciendo no solamente con cero tolerancia a la frustración, completamente maleducados, muy hiperregalados, creyendo que todo se lo merecen. Están creciendo también sintiéndose como los papás de los papás. De hecho, sí, ahorita si tú ves, algunos hijos pequeños mandan a sus papás. Sí. O sea, se dicen a qué restaurante quieren ir, qué quieren comer, cómo quieren comer, a qué hora quieren comer. O sea, ahorita estamos en una situación bien difícil con los niños. Y como tú dices, yo que me dedico a trabajar en esto de la psicoterapia, estamos teniendo niñas que desde los 13 años están entrando a la vida sexual activa. Sí. Estamos teniendo jovencitos, la vez pasada les comentaba en un programa que estamos teniendo jovencitos que están teniendo sexo con niñas muy chicas, donde hay muchos desgarros, muchas cosas mal, porque no saben cómo tener sexo. ¿Qué me ¿no? dices de las bloggers de 10 años? Como una reverenda estupidez. Acabo de ver una blogger chiquilla hablando de mascarillas y cremas. Sí, sí, no, y hablando otra blogger de 10 años diciendo, por ejemplo, a los que viven en Cancún, que va a haber un ya ves que hubo un huracán. Un huracán. Hubo un huracán, y que tengan mucho cuidado, guarden su ropa para que no se les moje y se les arrugue. O sea, materialista. Sí, sí. Estamos consumistas. Sí, estamos hablando, bueno, para mí, de verdad, y yo estoy en contra de las influencers, no porque, no en contra de todas las influencers, hay personas muy buenas influencers que dicen cosas buenas y sí, valiosas para los demás, para las que las siguen, para sus follow, para las personas que las siguen, pero hay unas, por ejemplo, que hablan de fiestas, de droga, alcohol, ropa. Y potencian el consumismo a más no poder. La realidad no es así. Así la realidad no es así, Vicky. Tú eres una mujer independiente, yo también soy una mujer independiente. Y nos podemos comprar lo que queramos y nos podemos dar un lujo. La realidad es que para darnos un lujo cuesta. Así las es. Cosas no son regaladas. A nadie se nos regala nada. En el caso de las bloggers, nos están mostrando un estilo de vida que en la realidad no existe. No sabemos lo que hay detrás de lo que vemos en este aparato. Realmente no sabemos. Sí, y estamos hablando de que esas personas son imagen de mucha gente joven. Fíjate, por ejemplo, y no están preparadas. Aparte, eso es algo bien importante. Yo conozco muchísimas mujeres muy preparadas que serían unas maravillosas influencers para las generaciones que están siguiendo. Influencia para la sociedad. Sí, para la gente que ve, o sea, que ve. Pero hay otras, por ejemplo, hay una que dice cómo comer, que duré 30 horas sin comer para luego comer. Sí. O sea, comí 4 horas seguidas. Entonces, si ni siquiera eres nutrióloga, ¿por qué estás dando consejos de cómo comer algo que es ilógico, no? Sí. Entonces, ¿dónde quedó aquellas personas que te guiaban por el buen camino, para que tú fueras un ser humano de bien? Hoy te estamos viendo mucho alcoholismo, mucha drogadicción. Yo tengo, la semana pasada, un jovencito de 15 años ya probó cocaína y estaba entrándole a la piedra. Fíjate que ahorita que tocaste el tema de las adicciones, hace poquito escuché un podcast de mi amiga Marce de Motivos Amores, le mando un saludo, en donde nos contaba de la droga cristal. Ajá. Dice que es sumamente adictiva. Y en 2 meses la persona se llega a avejentar hasta 20 años. Así es impresionante el cambio
de 2 meses con esta droga. Y es una de las drogas que más se consume porque aparte porque es muy económica. Exacto. Es económica. Sí. Entonces, fíjate nada más cómo estamos criando este tipo de personas hedonistas, ¿no? Que solo quieren el placer momentáneo. Momentáneo. Y yo no sé, me he sentido muy últimamente con mucha información, porque ya sabes, en los grupos de mujeres, con Menumia, con Ana Bella, con muchos grupos de mujeres, donde hay mucha violencia contra la mujer, sí. Muchos feminicidios, que mataron a un niño de 1 año, que la mató la otra niña de 4 años, o sea, demasiada violencia en contra no solo de la mujer, sino también de los niños. Violaciones, abusos sexuales horribles. Exacto, y asesinatos atroces, lo cual nos llega a pensar que tal vez esas personas estaban bajo la influencia de la droga. Claro. Porque la droga destruye las neuronas y destruye la parte consciente que te diferencia de un humano a un animal, ¿no? Sí. Sí. Entonces, estamos hablando de drogas que pueden afectar este tipo de cosas del cerebro, que te hacen que hagas, que te comportes como un animal. Sí, o peor que un animal, porque pues vas atentas contra tu propia familia, a veces ni los animales. Sí, es complicado. Yo pienso, y ahorita lo hablaba con Priscila, que necesitamos hablar, yo creo. Yo me dedico casi a puras mujeres, yo tengo pocos hombres en consulta, porque yo siempre digo, si ayudo a una mujer a que salga de una situación de violencia o con hijos que tienen problemas, son muchas generaciones las que se ven beneficiadas, ¿no? Porque una mamá, pues tiene hija, luego va a tener otra hija, luego su hija tiene hija, luego así vamos a ir hasta generaciones. Entonces, yo por eso trabajo mucho con las mujeres, por eso, para las generaciones. Pero, ¿qué podemos hacer, Prisi? O sea, yo sí quisiera que nos comprometiéramos, estamos trabajando con una asociación que es lo que queremos hacer, yo sí quisiera como que nos comprometiéramos a trabajar con las mujeres, pero en educación, ¿no? Sí. En educación, sí. Y promover que en las escuelas hubiera clases de autoestima. Sí, claro. Hubiera y clases también, de equidad de género. También mujeres que permiten que sus hijos adolescentes les falten el respeto. Mujeres, hay que querernos. Hay que validarnos como padres de familia, madre de familia. Eres el pilar de tu casa. De tu casa va a salir una buena persona o una mala persona. Tienes el poder de convertir este mundo en un mundo mejor. Gracias a los límites, a la tolerancia, a la frustración, gracias a la educación que tú le puedas dar a tus hijos. Tenemos un poder increíble. Tenemos el poder de destruir o darle una educación o hacer de un hijo una buena persona. Sí, fíjate, Prisi, hay algo que a mí sí me gustaría que tocáramos y que tú lo tocaras también en el aspecto de que estamos trabajando para las mujeres, y es de que a veces nosotros, las mamás, vivimos en una eterna competencia con otras mamás, pero ni siquiera en el aspecto de que qué tan buena madre soy, sino en el qué tanto le puedo comprar a mi hijo, ¿no? El consumismo. En el qué tanto le puedo dar para que él no se vaya quedando atrás, ¿no? Sí. Entonces, entre más me esfuerzo para darle más cosas económicas, quiere decir que estoy trabajando más. Y entre que estoy trabajando más, quiere decir que le estoy dedicando menos tiempo. ¿Sí? Así es. Y realmente lo valioso que podemos darle a nuestros hijos es el tiempo, ¿no te parece? Claro que sí. El tiempo de calidad es muy importante. Se trabaja, pues, a lo mucho 6 días de la semana. Yo creo que un día se lo puedes dedicar de calidad. Ahorita yo sé que es un tema un poco difícil porque estamos encerrados. Por ejemplo, los niños menores de 12 años no pueden salir a centros comerciales. A ninguna parte pueden entrar. Uh-huh. Entonces, pues la tenemos más fácil las mamás porque no tenemos que gastar. Sí. Nos podemos quedar en casa viendo una película, un juego de mesa, un rompecabezas. Digo, hay mil cosas que podemos inventar para jugar con nuestros hijos. Hablarles de lo mucho que los queremos todas las noches, el beso antes de dormir, rezar si se puede. Hablar de nuestros sentimientos,
de lo que significan nuestros hijos, porque también eso es importante, no nada más son los regaños y los límites y por aquí te vas y las reglas, no, que también se vea que hay un amor genuino, son nuestros hijos, es nuestra sangre. Esas son las bases importantes para poder crear hijos y hombres y mujeres de bien. Sí, y creo que la sociedad ahorita en este momento estamos necesitando de hombres y mujeres de bien. Sí. Fíjate que estaba yo viendo el Facebook, ya sabes que hay videos y todo, y estaba viendo la historia de un hombre que partió a Estados Unidos y que, bueno, se fue, vivía pobrísimo, en la extrema pobreza, fue allá de lavaplatos, duró 7 años lavando platos, y hoy, después compró camiones, bueno, hoy es un empresario riquísimo de Estados Unidos, y no solamente es un empresario muy rico, sino que ha formado una asociación para ayudar a otros migrantes, a otros inmigrantes como él, porque él batalló mucho cuando recién llegó a Estados Unidos. ¿A qué voy a este asunto? A que yo vi su historia y le mandé un mensaje. O sea, no conozco al señor, no tengo ni idea, pero, y sin embargo le mandé un mensaje para decirle, wow, o sea, tu historia me impresionó. ¿Cuánto necesitamos en este momento historias de éxito de hombres de bien que hayan hecho lo que hicieron por su trabajo honesto, honrado, ¿no? Por su trabajo honesto, porque le dedican tiempo a trabajar y que estas personas puedan inspirar a otros. Exacto, a mí ese señor me inspiró. Claro. Dije yo, oye, qué interesante, cómo, y yo que no me quedo con nada, luego le mandé un mensaje, espero lo lea algún día. ¿Y por dónde lo enviaste? Pues se lo envié le mandé invitación a Facebook y le mandé por Messenger el mensajito. Muy bien. Diciéndole que me dio mucho gusto y que ojalá y hubiera más hombres y mujeres de bien, porque eso es lo que está necesitando el país, ¿sí o no? Sí, claro. Y la sociedad. Historias que inspiren, personas que dejen algo, que tengan una trascendencia linda, algo bonito que dejar. Al final de cuentas, nosotros, pues los papás, y digo, todo el mundo nos morimos, y ¿qué va a quedar aquí de ti? ¿Qué trascendencia vas a dejar a tus generaciones? ¿Qué le vas a enseñar a tus hijos y a tus nietos? Educar a nuestros hijos desde niños con la empatía. Es que yo insisto mucho con esto, porque la empatía, el ponerte en el lugar de otra persona, es básico. Claro. Para tener cualquier tipo de relación, cualquiera, la que me digas, con la maestra, con el plomero, con la amiga, con el jefe, tiene que haber empatía el uno con el otro. Así es, así es. Fíjate que la empatía es una de las características que nos hace humanos. Y que realmente cuando tú eres empático, no podrías dañar a una persona. ¿Estás de acuerdo? O sea, como no podrías hacerle daño a una persona porque tu dolor te duele, porque sabes ponerte en los zapatos del otro. Que eso es lo que nos está faltando a nosotros en este momento. Y hablamos de muchas cosas que realmente en la sociedad ahorita están mal. Sí. Están mal. Una de las cosas es el bullying. Otras cosas es, nos estamos haciendo bullying y riéndonos, burlándonos de características físicas donde la persona no tiene ninguna injerencia. Por ejemplo, nosotros no somos, no tenemos nada que ver si somos bonitos o feos. Sí. ¿No? O sea, eso, bueno, si estamos niños, digo, me refiero a que los niños, ya cuando eres adulta, pues te hace cirugía y ya, ¿verdad? Y se arregla. Pero de niños, o sea, si el niño está feíto, no tienes por qué hacerle bullying. Claro. O si la niña está feita, o si el niño es bonito, porque no tiene nada que ver con él. A veces hasta las mismas mamás lo provocan. Así es. Fíjate, otra cosa, el color de piel. O sea, estamos en México, es un país de gente morena. Sí. Y sin embargo, somos latinos. Le hacemos bullying al que es moreno. Bueno, los niños. Claro. Los que son blanquitos, se ven mejor, se ve que son ricos, se ve que son mejores. Y hay un experimento que quiero comentarles y que a mí se me hace algo muy, muy mal hecho, de un niño negrito que ponen, es un experimento social, le ponen un muñequito negro y un muñequito blanco. Y entonces le pregunta el entrevistador al niño que es negrito, le pregunta, ¿quién es el feo? ¿Cuál es el niño feo?
Y el niño escoge, pues, al de su color, al morenito. Okay. Y le pregunta, ¿cuál es el niño malo? Y el niño escoge al morenito. Al negrito. Ajá, al negrito. Okay. Entonces, fíjate nada más cómo lo están haciendo que él mismo se visualice como feo y como malo solamente por tener color. Un color de piel oscuro. O sí. sea, dime si eso no es ilógico. Y crece pensando que es malo. Así es. ¿Y qué pasa? Que se convierte en una persona mala, claro. Porque ya se puso el chip de malo. Sí, y ese es el estereotipo. Exacto, y ese es el consejo que yo quiero que tú les des a las que nos están viendo. O sea, cuando tú le repites a un niño lo que es, sí. o lo que va a ser desde tu perspectiva de adulto, que ya tienes muchas carencias y muchos conflictos, pues el niño... Voy a hablar un poquito en cuestión científica. Okay. Yo soy experta en abuso narcisista, estudio y todo. Hace poco leía estudios en donde está comprobado científicamente que el abuso narcisista es algo muy fino. Vamos a decir que un día te dice que estás guapa, otro día te dice que estás fea. Y ¿qué pasa en tu cerebro? Cuando tú descalificas sutilmente y constantemente a una persona, ya aquí no tiene nada que ver que si es mamá, adulto, niño, bebé, el cerebro, lo que pasa es que la amígdala se empieza a inflamar. En el hipocampo empieza a perder memoria y el lóbulo frontal se inhibe. Entonces, ¿qué pasa? Que no nos defendemos. Y empezamos a creer que lo que nos están diciendo es verdad. Así es. Y para, claro, el cerebro tiene la neuroplasticidad de volver a su lugar. Pero primero tienes que pasar por terapeutas y reconocer el daño y bla, bla, bla. Entonces, el que tú le digas que está feo, que es malo, que está gordo constantemente a una persona, estás lastimando no nada más su autoestima y su amor propio, estás lastimando su sistema estructural cerebral. Fíjate uh-huh. hasta dónde podemos llegar a lastimar a una persona con una palabra tan tonta. Entonces, ojalá que estas palabras le sirvan a alguien, que les llegue a las personas adecuadas. ¿Por qué no, en lugar de decir que es malo, pues porque que es bueno, que estás guapo, que tienes bonitos ojos? Todos tenemos algo bonito. Todos tenemos algo bonito. Fíjate, y eso que estás diciendo, que es muy cierto, cuando tú le repites constantemente a una persona, sobre todo un niño, sí. que es algo, ese niño termina por convertirse en eso que tú estás diciendo. Entonces, si tú le dices que es tonto, si tú le dices que es malo, lo que sea, el niño va a terminar siendo eso que tú le estás diciendo porque tú lo estás programando. ¿Sí? ¿Y él se lo cree? Y él se lo cree. Sí. Y sí, tienes razón. El cerebro tiene una característica que se llama neuroplasticidad cerebral, pero esto tienes que volver a tomar en cuenta después del daño, sufrimiento, dolor. Y yo siempre le digo a mi hija que tiene una niña, chiquito, le digo yo, fíjate qué importante sería que educaras desde chiquito, para que andas componiendo adultos mal, que ya están en problemados, si tienes la materia prima desde chiquita para irla moldeando bien. Exacto. O sea, le digo, y le digo mucho a ella y a otras personas jóvenes que tienen niños chiquitos, le digo, mira, hazlo por tu salud y por tu tranquilidad. Sí. Porque cuando estés grande, no es igual cargar con un hijo en problemado que con un hijo sano. Bueno, yo tengo unos cuates, ajá. niña y niña. A mí me encanta ver a la niña moneándose en el espejo y ella se ve y se pone el moño. Y yo, bueno, estoy, qué hermosa estás, la más hermosa y bonita. Ajá. Ah, pero viene el niño y yo, mamá, y yo, pues tú también, ¿verdad? Obviamente los dos. Pero qué bonito es desde chiquitos educarlos a que son guapos, a que son bonitos, a que ellos todo lo pueden sin elevarles el ego. Claro, porque entonces ya estamos convirtiendo a personas superfluas y así que realmente eso ya no tiene valor. Así pero fíjense, ahorita Priscila tocaba el tema de eso, de cómo podemos educar a hijos hablándoles bonito y bien. Y hay un estudio muy importante, muy interesante,
creo que es, por un japonés, algo así, y en ese estudio le hablan a las al agua. ¿No, si lo has visto? No. Le hablan al agua y el agua, le hablan bonito, bonito, y el agua pone... Yo lo vi con las flores. Bueno, y el agua toma y el agua toma formas hermosas. Sí, sí, le sí. Pone la sinfonía de Beethoven y el agua toma fruto, sí. Y el agua toma formas increíblemente bonitas. Y otro experimento alterno, a la misma agua le ponen música fea y le ponen cosas palabras feas. Sí. Y el agua toma formas grotescas y horribles. Eso lo vi con las flores. Entonces, fíjense, si nosotros somos 95% agua, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa con la programación? Qué interesante. Hablen, vean ese estudio que les digo y revisen que nosotros somos, tenemos dentro del componente, tenemos bastante agua. Entonces, es muy interesante esto que le estamos diciendo. Y eduquen a sus hijos. Miren, háganlo por ustedes. No lo hagan por los niños. Háganlo por ustedes. Porque cuando sean grandes, ustedes, mamás de niños pequeños, no es igual cargar con un hijo enfermo, emproblemado, con drogas o violento, a con un niño que es estudioso, que es buen muchacho, que es buena persona. Y que tiene los problemas comunes de todas las personas. Obviamente. Porque obviamente no estamos libres de... Así es. Entonces, pues quisimos hacer esta plática para exhortarlas a que dejemos de ver hacia afuera al educar a nuestros hijos, ¿no? Y hay que ver hacia adentro. Y adentro de nuestros hijos también hay que inculcarles el creer en algo. Yo no hablo de religiones tampoco, hay que creer en algo. Hay que hacerles entender que nosotros somos seres valiosos por el simple hecho de haber nacido. Así es. Y eso nos hace ser merecedores de lo mejor de la vida. Sí, es correcto. Y criar hijos sanos emocionalmente. Cris, y me dio bastante gusto que hayas venido. Muchas gracias por invitarme. Y me dio gusto haber tocado este tema, porque siempre hablamos de muchas tragedias, de violencia, de personas que están viviendo situaciones muy, muy desagradables, pero esa es la vida que estamos teniendo. Más del 70% de las mujeres en este país son violentadas. Así es. Y son violentadas a manos de sus parejas, exparejas, novios, o lo que sea. Sí. Entonces hay que cuidar a nuestras niñas desde un principio. Si les hablamos bonito como tú a tu niña, fomentarles el autoestima, el amor propio. Sí, claro. ¿Qué consejo les darías ya para terminar? Bueno, nuevamente es que no me voy a cansar de decir, fomentar mucho los límites, tolerancia a la frustración. Las cosas no se dan en el momento, tienen que aprender a esperar y ganarse las cosas que quieren. Hablarles mucho del tema de Dios o del Ser Supremo, establecer consecuencias, límites, consecuencias, castigos, que todo en esta vida, si tú haces algo o cualquier acto, tiene una consecuencia, ya sea buena o mala. Y todo con mucho amor, con mucho respeto hacia nuestros hijos, sin elevar los egos. Sí, eso es importante, sí. Porque estamos haciendo hijos bien egocéntricos, sí. Que se creen en el ombligo del mundo, y eso pues enseñarles a compartir también. Sí, bueno, y hay muchísimas cosas que es pudieran... mucho trabajo ser mamá y papá. Es que diste la clave. Es mucho trabajo ser mamá y papá. Por eso muchos papás se van y dejan a la mamá con los niños, ¿no? Sí. Porque realmente es bastante trabajo ser mamá y ser papá. Entonces, pues yo siempre digo, le digo al hombre, si no amas a esa mujer, no tengas hijos con ella, porque solo la persona que se ama se cuidan los hijos de la mujer así que es. Se ama, ¿no? Así es. Entonces, si no la amas, mira, háblale claro y no tengas hijos. O cuídate, pues, porque los hombres pueden no se cuidan. Claro. ¿Sí? Sí. Y la mujer también cuídense, ¿no? Aquí es una responsabilidad. No hay que tener hijos que no podemos cuidar, porque son muy complicados tener ahorita hijos y cuidarlos. Así es. Protegerlos. Bueno, amigos, pues estamos terminando y les agradecemos mucho que nos hayan seguido, nos hayan visto. Y el próximo jueves vamos a tener otra entrevista muy interesante con una persona que también ha tenido problemas, y que entonces pues hay que buscar la forma de ayudar. Claro.
tú en tu fundación, como de, ¿a qué fundación Prissy es directora? Entonces, rapidito, dinos dónde te pueden encontrar. Mi Instagram personal es Silvia Priscila con Y, y la fundación a la cual yo represento es Red Faros, que está exclusivo para el abuso narcisista, explicar, y ahí escuchamos historias de este tipo, de como la que tú comentabas, Vicky. Uh-huh, uh-huh. Se les encamina y se les explica un poquito en qué consiste el abuso narcisista. Sí, gracias, gracias. Bueno, yo estoy en Instagram como doctora Vicky-Escobar y en Facebook como doctora Vicky Escobar. Entonces, pues síganos en nuestras redes sociales. Hay mucho que aportar a la comunidad. Estamos trabajando mucho para hacer unos buenos cimientos, ¿no?, en esto, y esperemos que todo salga bien, esperemos que nuestros hijos sean mejores, y que esta generación que tú nos vaticinas que no está nada, que está complicada, sí, esperemos que no sea así, esperemos que hagamos conciencia. Se trata de eso, ¿no? Sí. Creemos buenas personas. Creemos. Bueno, pues entonces, amigos, gracias por vernos y estaremos aquí cada jueves. Cada jueves. ¿Cuándo vienes otra vez, Priscila? Cuando me invites. Yo puesta. No, pues ya estamos, que vas a apoyarnos en esto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues gracias y esperemos que esto funcione bien, que vaya bien y que seamos capaces como madres y padres de crear hijos y seres humanos valiosos para esa sociedad en la que estamos ahorita, ¿no? Sí. ¿Algún último consejo que les quieras dar? Es todo. Muchísimas gracias por acompañarnos y por escucharnos hasta el final. Gracias, gracias a todos. Déjenos mensajes si quieren algo que aportar. Sí, estaré en Priscila, estará contestando algunas preguntas, si ustedes tienen alguna duda, si quieren saber de ella más, si quieren saber de cómo es la asociación, si quieren saber si ustedes tienen tú presentas focos rojos, ¿no? De banderas rojas. Banderas rojas de para cómo reconocer a un psicópata narcisista o un perverso narcisista. Ay, eso se oye muy feo, ¿verdad? Sí, pero así se llama científicamente, lo dice el doctor Hare, que es nuestra, por donde nos vamos, por esa línea. Ajá. Entonces, pues, así lo dice la ciencia. Sí, así ya no lo dice Priscila. Yo me lavo mal. Sí. Los psicópatas narcisistas es un tema muy interesante que tal vez estaremos tocando en otros. Y tú y yo lo hemos tocado en otros programas, ¿no? Si quieren ver el programa anterior con Priscila, vean a la doctora Vicky Escobar en el Facebook. Ajá. Y ahí está, ahí creo que videos. Tocamos tocamos el abuso narcisista. Sí. Es más, tocamos la historia de Priscila. Sí, por ahí está. Por ahí está. Entonces, si ustedes quieren saber cómo logró y cómo llegó Priscila a este momento, a trabajar en esto, que sí, es bastante interesante. Sí. Es porque ella vivió una situación y ella ha llegado a la conclusión de que el amor propio todo lo puede. Todo lo puede. Y es algo que nos saca de esas situaciones de abuso. Y tenemos un minuto. ¿Ya se acabó? ¿Ya se acabó? Según yo, ya se acabó. Pues taxi.